gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, buen día, felices fiestas. Antes que nada, es importante que sepáis que esto os va a ahorrar un buen de tiempo. Veo un montón de gente que incluso teniendo la ventaja no la aprovechan, no sabe dónde está o no sé qué onda, la verdad. En cualquier caso, esto os va a salvar, os va a ahorrar muchísimo tiempo. Y es que como veis, puedo ir directamente aquí arriba, nada más entrar en, bueno, en las afueras de la submente. Y como veis, puedo activar esta consola. Seguir el código que aparece en pantalla, ¿vale? Tenéis que seguir el símbolo que aparece en pantalla. Ahora sería el de la derecha, luego el de la izquierda. Y esto hace que aparezca un núcleo, ¿vale? Y con esto ya pues nos ahorramos un viaje ahí, ¿vale? Si mi compañero ya estuviera trayendo el otro, pues ya estaríamos. El caso es que están ahí, no sé qué están haciendo, ahí están muriendo. Y esto básicamente te ahorra un montón de tiempo. Y siendo esto, esta actividad en particular, que es bastante larga y termina haciéndose tediosa, teniendo en cuenta que se repite tanto, pues os irá de lujo. Para poder hacer esa habilidad tenéis que iros a esta última rama de habilidades, ¿vale? Y desbloquear la del centro, autorización de seguridad, que como veis abajo os dice que también obtenéis un núcleo de refrigeración fuera de las cámaras de las submentes. En fin, la descripción es igual, mucha gente no la entiende, ¿vale? Pero ya sabéis dónde está, ya sabéis cómo se hace y el tiempo que os ahorráis. Y ahora, esto es algo más complicado de hacer, pero es hacible, ¿vale? Se puede hacer. En fin, el truco es ingresar la carga poco después de tirarla al suelo, ¿vale? Antes esto era mucho más sencillo, ¿vale? Lo parchearon, pero como veis, no del todo. Hay unos chances de que te salga bien, ¿vale? Puedes depositarla, que se te caiga, y tienes que volver a cogerla muy rápido, ingresarla rápido para que te vuelva a contar, o si no, como veis, desaparece, ¿vale? Pero como veis, me daba tiempo. Básicamente podéis duplicarlas e ingresarlas y hacer esto múltiples veces hasta hacerlas 5 solo con un orbe, si lo hacéis bien. Ahora, hay que ingresarla, como veis, bastante después de soltarla. Es decir, antes podíais hacerlo con el tiempo que quisierais, se puede hacer bastante rápido antes. Ahora con el parche tienes que soltar la bola, esperar casi un segundo, incluso un segundo, ¿vale? Esperar un poco más de lo normal y cogerla después, ¿vale? Si no funciona, no funciona, como os digo, no es tan fácil, pero ahí habéis visto el ejemplo de que sí se puede hacer. Es algo que me comentaron hace muy poco, de hecho pensé que era nuevo, que la gente no sabía, pero veo que Cheese Forever subió un vídeo hace 3 semanas, así que shout out a Cheese Forever. En cualquier caso, esto os lo confirma, ¿vale? Os voy a mostrar un mejor ejemplo para que veáis pues lo rápido que es, ¿vale? Como veis, se duplica y tienes que hacerlo bastante rápido, ¿vale? Tal y como os he explicado antes, tienes que hacer una pequeña pausa antes de volver a recoger el orbe y luego cuando cae el orbe, pues volver a obtenerlo, ingresarlo cuanto antes, ¿vale? Y como veis, a él tampoco le sale la primera, ¿vale? Y no es que sea precisamente sencillo, pero cada vez que vayáis a llevar un orbe, podéis intentar y si le pilláis el truco, pues podéis llegar a hacer esto súper rápido. Ahí podéis ver el ejemplo, ¿vale? Se ha duplicado, se puede caer ahí abajo, aunque es recogible, o sea, en otros casos sí se ha podido, sí que lo he podido coger, ¿vale? Pero bueno, este es otro pequeño ejemplo de el cómo se puede fastidiar. Este vendría a ser el mejor ejemplo y como os digo, se hace, es un poquito más complicado que como era originalmente, después de que lo parchearon se ha vuelto un poquito más complicado, pero ahí veis el ejemplo, pum, y esto la verdad ahorra bastante tiempo. Si lo hacéis bien la podéis duplicar hasta 5 veces y listo. Esto con el truco de antes, bueno, lo de la consola, que no es tan truco, es más bien un tip, y esto podéis hacer que sean súper rápidos los campos de batalla y ahorraros un montón de tiempo, además de farmear eficientemente. Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda. Os dejaré el canal de Cheese Forever abajo en la descripción si no lo conocíais, y buen día, felices fiestas. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.